miércoles 2 de agosto, estábamos jugando a Rápidos y Furiosos en estos karts de La Molina, cuando de pronto, este chiquito que lleva una cartera nos pareció conocido. ¡Ah! Es Jaimito el cartero, el mariachi de Lacy Suárez. Pero ¿qué hace acá a las 11:00 de la noche? Seguro por acá también anda su esposita. ¡Aguanta! Pero si esta no es Lacy, todos salen juntos del centro comercial. Furioso, chapa su cañaza. Y ella, bien sentadota, en el lugar en el que debería estar mi Lacycita. Y segurito ella fue la que pidió el taxi con Ford, porque se baja de la nave y entra a este edificio barranquino. Mientras que él arranca, nos fuimos por unas pastillitas para dormir, cuando de pronto, otra vez Jaimito, y en la misma botica que nosotros. Arranca a la espalda del edificio donde dejó a la rubia, estaciona como camuflando su caña, entra al edificio y desaparece hasta el día siguiente. 11:09 de la mañana, y al mismo estilo de solo fui a entrenar, mi causa sale con sus maletas, mira que no haya moros en la costa y arranca sigilosamente. Llega a su caña y parece que no ha tenido tiempo de nada, porque se... Llega al edificio donde vive con Lacy, recoge a la hijita de ambos y vuelve a Barranco. Seguro se olvidó sus medias por el estacionamiento porque da mil vueltas y no encuentra nada. Sangre combativa. ¡Aguanta! ¡Esta no es la misma rubia que pidió el taxi anoche! ¡Ah, no! Sale y quiere subir adelante, pero la hijita de Jaimito sigue ahí, así que van a la parte trasera del auto. Arrancan y se van a la misma jato de San Borja, levantan un par de maletas más y toda la mancha sale rumbo al aeropuerto. Como una familia feliz almuerzan todos juntos y la rubia se despide para emprender.